Itàlia, Eivissa, màxima expectació avui per veure per primera vegada damunt la gespa de camises aquest home. Marco Borriello ha fet el primer entrenament com a jugador de la Unió Esportiva Eivissa. El davanter italià s'ha exercitat en solitari davant l'atenta mirada dels seus companys i dels mitjans gràfics que volien enregistrar els primers moviments de l'internacional transalpí amb el seu nou equip. Per veure la seva estrena un partit, però haurem d'esperar. El tècnic Ñoño Méndez ha assegurat avui que de moment no entrarà a la llista per al partit contra l'Atlético Sanluqueño de diumenge. A ver, disponible no, porque es pronto. Bueno, que pensamos que no, que todavía es pronto, ¿no? Él tiene que empezar a coger sensaciones de jugador otra vez, de sentirse cómodo en el campo, del tema de la hierba, los compañeros, todo. Y bueno, la verdad es que lo vemos con una ilusión enorme. Lo importante es que él quiere aportar mucho al grupo. Nosotros vamos a intentar aportarle todo lo necesario para que él nos aporte al grupo todo lo que él tiene dentro, ¿no? Els darrers dies també ha sonat amb força que Antonio Cassano acompanyaria Borriello en la seva aventura eivissenca. El tècnic no ha desmentit categòricament l'interès per l'exjugador del Real Madrid, però de les seves paraules s'estreu que no fa comptes que jugui a Eivissa. Nosotros tenemos que centrarnos en los que tenemos ahora mismo. La gente que pueda sonar por fuera, de momento no tenemos ni que tomarlo en cuenta, porque hasta que realmente no fuese una realidad. Pero vamos, yo creo que a día de hoy Cassano, de momento, creo que no entra dentro de nosotros. A banda de tota aquesta remor mediàtica, l'Eivissa segueix fent feina per preparar el partit de diumenge contra el Sanluqueño. La victòria en la primera jornada al camp del Sevilla Atlètic ha donat una empenta moral ben important a un grup que intenta centrar-se només en el futbol. Per cert, que el mercat es tanca avui mateix i encara podria arribar alguna incorporació més de darrera hora. Bueno, evidentemente el hecho de que mediáticamente haya salido la Unión Deportiva de Eivissa a nivel nacional es importante para el club. Y nosotros lo que tenemos que trabajar de puertas para adentro es intentar mantener, como tú bien dices, la concentración, preparar nuestro partido del Sanluqueño, que es un rival duro, con muchísima intensidad, y no podemos perder nuestro horizonte, que es única y exclusivamente a día de hoy el Sanluqueño.